este sector, en este pueblo llamado San Ramón. Y yo le voy a decir algo, porque todos sabemos de la historia. Un hombre amado por Dios, murió Lázaro. Todos conocemos la historia. Y yo leía muchas veces cuando está como hablando con Marta, y Marta por allá como que lo quiere cuestionar, María lo quiere cuestionar. Y todos sabemos la historia, todos conocemos la historia para adelantar. Pero me gusta esto porque ella le dice: Señor, Maestro, mi Jesús, si usted hubiera estado aquí en este lugar, mi hermano no había muerto. Porque les manda a decir allá donde Jesús está predicando: ¡Hey! Dígale que el hombre que tú amas, tu amigo, está enfermo. Y el Señor le manda a decir a ellas dos: oiga, por favor, dígales que lo de Lázaro, lo de mi amigo, no es de muerte. Era porque él necesitaba ser glorificado una vez más. Y me gusta esto porque dice la Biblia que él no corrió, se quedó 2 días más predicando la palabra de Dios. Y adelantando la historia, vuelven y lo cuestionan más allá: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sí, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Oígalo bien, ellos no habían entendido que allí estaba el dueño de la vida. Habían visto milagros, cantidad de cosas, pero aún no creían. Óigalo bien, no creían. Ni aún los apóstoles tampoco. Porque dice la palabra de Dios: qué bueno que ustedes no estuvieran allí o no están allí. Vamos, para que ustedes también crean. Eso lo dice la Biblia. Había incredulidad en los apóstoles. Y eso nos pasa en el día de hoy. No estamos creyendo en las cosas grandes que puede hacer Dios en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que vuelve y la suerte le dice a ella: óigalo bien, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No habían entendido todavía cómo les estaba hablando el dueño de la vida. Pero para que ellos vean, porque el hombre tiene que ver para creer, nosotros creemos para luego ver al lado contrario. Y me gusta porque si usted se mete en la historia, él dice: vamos, lleva 4 días, Maestro, mi Jesús, mi Señor. Le voy a decir algo: podía haber llevado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de muerto, porque para Dios nada es imposible. Amén. Tenemos al Dios de lo posible, y lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Amén. Hubiera llevado 4, 5, 6, 7 años, y de allá lo levanta. ¿Sabe qué? Me gusta la historia de Lázaro, porque quizás si Lázaro de pronto estaba enfermo del hígado, quizás, no sé, de pronto algo, alguna dolencia, salió nuevecito, ya lo bien, salió nuevecito de allá del sepulcro. Y él dice allá, paradito allá, delante de muchas personas, porque algo extraordinario va a pasar en ese momento, y lo está llamando el dueño de la vida: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y todos sabemos que Lázaro se levantó y salió del sepulcro y le dijo a las personas: óigalo bien, quitadle todo lo que es la ropa, lo que estaba envuelto, y dejadle ir, o desatadle y dejadle ir, para que me entienda. Dios hace lo de él y nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros. El milagro está en camino. El milagro está aquí en este lugar. Solamente es que usted lo crea y usted va a ver algo extraordinario en su vida. Quiero que leamos el libro de San Marcos. Rápidamente, el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. El libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. También donde dice acá, que lo había titulado también: el que sabe dónde está el milagro. Sabe que la palabra de Dios habla y especifica de un paralítico. Quizás allá en el lecho lisiado no tenía, hablemoslo así, para nadie de pronto valor. Quizás no podía hacer sus cosas por su propia cuenta. Había necesidad, estaba esperando algo extraordinario también.
Pero óigalo bien, una vez más Dios haciendo sus milagros, haciendo sus cosas maravillosas que Él sabe hacer. Y yo le digo una cosa, no las hacía, las está haciendo. O yo las está haciendo vigencia en el día de hoy. Y me gusta esto porque allá está y dice la palabra de Dios que aparecen cuatro hombres. No especifica cómo se llamaban ni de dónde eran, pero los hombres sabían dónde estaba el milagro. Pero Dios estaba allá, Jesús de Nazaret, predicando allá dentro de esa casa. Había aglomeración de personas, no había por dónde entrar, no había cómo ir y llevarlo a ese lugar. Pero ellos, óigalo bien, no importando el obstáculo que había, no importando la dificultad, no importando la multitud, no importando de pronto quizás que había tropiezo para llegar donde estaba Jesús de Nazaret, se le ingeniaron. Dios ya sabía que algo le traían. Dios ya sabía que iba a hacer un milagro extraordinario en esa casa. Y estos hombres, dice la palabra de Dios, que subieron al paralítico, rompieron el techo, no les importó si la casa era de ellos o no era de ellos. Ellos iban detrás del milagro, oígalo bien, porque sabían que allá estaba adentro. Y el Señor sabía que algo le iban a bajar por ese techo. Y comienza la gente a romper el techo. Y lo que le quiero decir en esta tarde, hermano, que comience usted a romper, que comience usted a destejar su casa, porque allá alguien lo está y la está esperando con el milagro que usted está esperando en este tiempo. Y dice la palabra de Dios que comenzó a descender. Hay gente que está allá, hay personas que están cavilando en su corazón, hay personas que están cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios es tan bueno y tan misericordioso, de una, antes de que llegara al suelo, le perdonó los pecados. Y para que él viera, para que las personas vieran que él podía hacer perdonar y sanar al mismo tiempo, pues también lo sanó. Y todos sabemos que le dijo: levanta tu techo, tu lecho, y sal y anda. Y todos sabemos que así pasó. Sabía dónde estaba el milagro. Eso no lo hace sino Dios. Óigalo bien, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y yo quiero que en esta tarde usted reconozca que el milagro está aquí. No sé cuánto tiempo lleva esperándolo. No sé cuánto tiempo está esperando esa respuesta del Señor Jesucristo. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. En él no hay variación. Él está presente y vive por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesús de Nazaret, y está aquí en este lugar.